Yo nací en el año de 1945, 4 de noviembre de 1945. Como nacemos en el seno familiar de músicos, pues casi la tradición es eso, que lo que es el papá es el hijo, pues ya lo trae a uno como herencia también, lo de la música. A los 11 años empecé a tocar, mi papá me enseñaba y me recuerdo que para ir a la escuela me pagaba por lecciones y yo pues de esa forma me ganó la voluntad para esto de la música. Cuando salí apuradamente en la primaria, me quería mandar a estudiar a secundaria, pero le dije que mejor no, que yo me quedaba para el campo y para la música. Mi nombre es Carlos Santa María Pedraza, de aquí del municipio de Tlayacapan, y toco el bombardino. Pues a mí lo que me cuentan es de que la banda tiene sus inicios a mediados de 1870, y es por la necesidad de que veían que hacía falta música. Entonces hubo dos personajes que tenían la visión, uno se llamaba Juan Chillopa y el otro Vidal Santa María. Ellos son los que aportaron el dinero para que pagara un maestro y que le enseñara a sus hijos. Y sus hijos ahora sí que también que quisieron a entrarle al gusto de la música. Soy María Fernanda Yáñez Márquez y toco el saxofón. Yo llego al mundo físicamente en septiembre de 1971 y 6 años después ya estaba tomando mis clases formales de música con mi señor padre, don Carlos. Y a los 9 años ya estaba formando parte de la banda con un instrumento que fue la trompeta. Pues la enseñanza que nos heredó nuestro padre es la que él también a sí mismo heredó de nuestro abuelo, don Brígido Santa María. Pero siempre existe la necesidad de prepararse más y más, yo creo que en todas las áreas, porque el repertorio que se maneja ya no es tan popular, tan como el que manejamos. Yo digo, ya son obras de Ludwig van Beethoven, de Mozart y otros autores importantes. Entonces eso exige preparación. Cuando revisamos obras de ese tipo, pues obviamente existen muchas dudas en cuanto a la escritura, en cuanto a la ejecución, a la técnica, cómo hacerle. Y eso, bueno, para uno que está al frente de una agrupación, pues nos obliga definitivamente a preparar y a buscar respuestas en algún otro lado. Y es así como surge la intención de prepararme más todavía musicalmente, y es lo que estoy haciendo. Le comentaba a mi padre, bueno, no vamos a esperar a que alguien de la banda nos diga, sabes que yo quiero estudiar en un conservatorio y quiero estudiar música profesionalmente. Vamos a ayudarlo desde ahorita, desde sus inicios, que lleven una preparación ya más académica, ya más en forma, con muchas mejor bases, diría yo. En ocasiones han llegado gente de la Ciudad de México a impartir algunos cursos y ven mucho talento en los niños, ven mucha capacidad. Y ellos también, los jóvenes, han expresado su idea y su deseo de estudiar música profesionalmente. Pero bueno, lo han intentado y desafortunadamente las instituciones piden muchos requisitos, entre ellos tener antecedentes de maestros, de escuelas donde hayan tomado clases o cursos. Y bueno, sobre todo el conocimiento, que es donde estábamos, creo yo, fallando un poquito en las cuestiones teóricas y técnicas. Y actualmente, bueno, ya todos estamos, esos bachecitos los estamos cubriendo.
como me enseñó mi papá, así traté de enseñarle a los muchachos. Decía mi papá, me voy a morir, nada me voy a llevar. Pues quiera otros que aprendan o que se ayuden, porque yo, por medio de esto, cuando me casé, decía yo, me di cuenta que desde mi hermano, que es doctor, le decía a mi papá, a mi mamá, preocupada, dice, ¿cómo le vamos a hacer para sostenerlo en la escuela? Y mi papá le dijo, pues como lo hacen todos, con sacrificio, dice, les voy a enseñar a tocar y vas a ver cómo así nos vamos a ir ayudando. Y ahora es lo que hago también, ayudar a la gente por medio de la música. Principalmente ahora sí que se da uno cuenta que en el pueblo la gente necesitada, que llega de Oaxaca, de Guerrero, que son los más que llegan a vecindad, no tienen ni en qué vivir. Y acá los invitamos. A nosotros, ahora sí que nos sirvió para como que la banda se depuró solita, se podó, como le digo yo, con los jitomates que podamos las plantas, porque ahí empezó la discordia con la misma familia, de que ya no querían que yo fuera el... Ahora sí que el que siguiera mandando la banda, y me decían, eran mis hermanos, me decían que ya no tenían tiempo, que ya no me iban a acompañar. Digo, bueno, pues yo le voy a seguir, es lo que me gusta y no tengo otra cosa que hacer que el campo y la banda. Y no, a fin de cuentas nos dimos cuenta que lo que querían hacer era hacer otra banda, y la hicieron, y la tienen. Nada más que pues toda la gente reconoce que nosotros somos los, ahora sí que los originales. Todo esto sucedió a principios de siglo y yo andaba concluyendo mis estudios profesionales. Y bueno, fue muy triste. La intención de todo profesionista es seguir subiendo y subiendo, y esa era una de mis intenciones, continuar con especialidad, maestría o lo que pudiéramos alcanzar. Pero pone uno en la balanza, bueno, ¿qué es más importante en este momento? ¿Desarrollarte profesionalmente o estar con tu familia y apoyar a, pues en este caso, a lo que más quiero, que es mi padre, verlo triste, cabizbajo, deprimido de todo lo que sucedió en aquella época? Y lo que más duele pues fue la indiferencia y la traición que muchos de los mismos integrantes y lo más feos familiares de la banda decidieron darle un rumbo distinto a una agrupación que, bueno, aquí no congeniamos con eso, darle fines políticos, darle, bueno, otra intención a lo que era la música. Cuando murió mi papá, nadie sabía quién iba a sucederlo.
Nada, mi mamá, pues le dolía lo que pasa en las bandas, pues la desorganización, la indisciplina. Y sabes, me acuerdo que estaba llorando y yo estaba yo junto de ella. Y llegó una persona que le dijo que no se sentía tranquila porque no había llevado la veladora y una ayuda para mi amigo Brígido, no me siento tranquilo. Y mi mamá, todos los que llegaban, luego les decía, ahora sí, ya se acabó la banda. Y esa persona aún vive y me recuerdo que le dijo, dice, no, Rosa, dice, primero Dios, alguno de sus hijos ha de tomar la batuta. Pero yo estaba ahí oyendo y nunca me imaginé que yo iba yo a hacer. Porque ella lloraba, pues, yo ahí con ella. Sigo estudiando, me sigo preparando, porque yo pues nomás soy músico de tradición y ya con los muchachos que van a la escuela profesional vienen y nos transmiten esos conocimientos y yo trato de aprender todavía. Y ahora pues, ahora sí que toda mi vida. Como fui la primer nuera, y luego mi suegra estaba malo, mi suegro, y ya no, y luego sus hijos también, les digo, como, pues eran seis, y mi suegra le dolía sus manos, no podía ni lavar, planchar la comida. A veces sí me ayudaba, pero pues no todo. Pues empezaron a hacer las casas, porque no había ni casas acá, ni era de tierra, todo. Acabaron una casa, ya empezaba yo a sacar, a lavarlas, todo, les andaba yo limpiando el piso, ve que se pega mucha mezcla. Pues ahora sí que, aparte de los cuñados, hasta con las casas trabajé, no nomás con ellos. Y digo que por eso mismo pues quedé aburrida de todo. Bueno, octubre. 19 de octubre de 1938, llevamos 42 años. Male nació en 69, ¿verdad? Vivi en 71. Y ahora va a recibir la batuta de la banda. Yo me llamo Brígido Joan Santa María Espejel y toco la trompeta. Ya no se lo noté más. Pero nunca pensé llegar hasta pues estas alturas, pues de ganar un premio nacional, porque me di cuenta el mucho trabajo que era esto, que mi papá hacía solito, y ya yo con mis hermanos nos pesaba hacer el trabajo que mi papá hacía solito. Por eso les digo, a nosotros nos toca cosechar lo que otros sembraron, ¿no? Sí, mi papá también al principio así se empezó a recorrió también en hartos pueblos, por medio de la amistad, que se iban conociendo, lo iban contratando. Y pues algo debe tener la banda de que donde quiera, pues gracias a Dios, es lo que dicen, que algo tiene diferente a las demás. Desde muy pequeños y en la actualidad muchos de los niños aprenden más rápido lo que son los símbolos en la música, aprenden más rápido a leer la música que aprender lo que enseñan en la escuela. Y bueno, muchos de nosotros tenemos la fortuna de tener una familia donde se nos apoya y podemos concluir una carrera, una licenciatura. En la actualidad hay muchos de los jóvenes que ahorita andan algunos en Puebla, los estudiando una carrera, una licenciatura, terminándola y finalmente regresan porque aquí a los niños y a los jóvenes llegan porque finalmente les gusta la música. Pues de hecho ya hicimos un reglamento interno, un grandote y un chiquitito, lo mínimo que se les pide, porque luego nomás van a, ahora sí que como que a ver qué, creen que es llegar y agarrar un instrumento y soplarle, ¿no? No, primero hay que agarrar teoría, ya después la práctica con el instrumento, y esos son los que se quedan, los que no, nomás luego van una vez y ya, ¿no? O tres veces, y en tres veces quién es músico.
nosotros es más gratificante conservar nuestra música porque la gente se nos acerca más por eso, porque cuidamos y tocamos lo que ya nadie quiere tocar ni cuidar. Entonces ya se van más por lo comercial, quizá por la necesidad de trabajo o fuente de ingreso. Pero bueno, aquí finalmente la mayoría de los jóvenes pues ven la forma de conseguir un trabajo. Algunos son artesanos, alfareros, campesinos. Y a la par llevamos esto que nos ayuda de alguna manera a amortiguar un poco los gastos. Yo también así fui y traté de inculcar eso allá en La Paz, La Guerrero. Que la banda fuera autosuficiente, nomás que le echaran ganas al estudio. Los empiezan a contratar. Digo, para que no salga de ustedes lo que le pagan al maestro, sino la misma banda, del mismo trabajo. Del mismo trabajo van saliendo nuestros uniformes, del mismo trabajo salen ya instrumentos que queremos cambiar, que vemos que hacen falta, los compramos. Y luego también el gobierno nos ha ofrecido instrumentos chinos, pero los ha ofrecido. Porque hay también condición de que hay que dar audiciones o hay que estar a la orden de parte. Dice, no, dice, de mi parte prefiero la libertad. Sin la música no podríamos concebir nuestra forma de vida aquí en Tlayacapan. Todo va muy relacionado, hay música dedicada a las montañas, a las aves, a las mujeres, al cielo. Entonces, bueno, es algo que nos complementa y algo que finalmente nos nutre y nos sensibiliza, nos hace ser más, creo yo, más humanos con los demás. Yo pertenezco a la cuarta generación, mis hijos a la quinta, ya nietos a la sexta y ahorita ya vienen los bisnietos. Y lo que veo que cada vez le van echando más calidad en lugar de cantidad. Y si no son tontos, como decía mi papá, pues de aquí tiene uno para vivir tranquilo. Agradezco a Dios haber tenido una familia de músicos. Creo que me he sabido adaptarme, he sabido unir al proyecto y yo creo que actualmente muy feliz. Calderón Rosales y toco los platillos. Dice que cuando nació el primer niño, pues él ya tenía 40 años y pensaba que pues ya no iba a tener familia y que le pedía a Dios que le mandara un consuelo porque dice, ¿quién me va a enterrar? Porque acá la gente moría, no dilataba mucho. La cosa es que dice que yo nací en muerte de luna y la partera, porque acá no había enfermeras,
La partera de tradición le dijo luego, luego, dice, no, estos no se logran. Dice, luego, luego se mueren porque nació en muerte de luna. Y dice que, pues el primero se había muerto y luego con la noticia le dieron de mí, que se salía a pedirle a Dios que me dejara, que yo era yo su opción de él. Por eso es que me quería mucho para, pues para que fuera yo su relevo.